Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien, chavales, caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Mañana, día 23, estad muy atentos porque se viene todo lo nuevo de Northstars, ¿vale? Nueva temporada de Rainbow Six Siege. Bueno, a ver, si viene el Rebel, ¿vale? Es decir, la revelación de todo lo que viene. ¿Cuándo empezará la nueva temporada? Aún no se sabe, pero se intuye que vendrá para la primera semana o las primeras dos semanas de junio, ¿vale? Del mes que viene. Pero bueno, estoy hablando con Ubisoft, a ver si mañana puedo hacer directo retransmitiendo el tema del panel, o sea, el Rebel del panel, ¿vale? A ver si me contestan, de momento no me han dicho absolutamente nada, pero bueno, lo dicho, estoy a la espera de que mañana pueda hacer directo mostrando, como ya sabéis, el tema de, bueno, la revelación del panel, ¿vale? Con todas las novedades de Northstar, etc. ¿Por qué tengo que pedir permiso? Por el hecho de que no se pueden retransmitir competiciones oficiales en Twitch, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues el Rebel está entre dos competiciones, que en este caso es el Six Invitational. Entonces tengo que preguntarle, ¿vale? Pero bueno, no sé si mañana podré hacer directo. A mí me molaría, la verdad, para así ver vuestras reacciones y todas vuestras, pues eso, vuestras cositas y tal. Y nada, gente, vamos empezando con este relacionando de Jake en Hissel 2. Como veis, estamos aquí, ¿eh? El tío, mira, 631.000 suscriptores, ¿pero esto qué es? Rebarbarus. Y nada, dice Crazy New Floor Streak. Bueno, loco es spot o truco con flores para destruir gente campeando. En resumen, esto lo voy a titular yo algo así como nuevo parkour con flores para matar o algo así de estilo, ¿vale? Porque no sé, me parece bastante chulo. Esto lo vi ayer, no sé muy bien cómo, pero mira, parkour. Hasta rebárbarus, rebárbarus. Mira, la gente, a ver si Ubisoft me da permiso para ver eso, ¿vale? También te digo una cosa, el tío ese disparando al dron, muy sano no está, también te digo. Ah, tiene tiempo ya esto, ¿eh? ¡Hello! ¡Come here! ¡Lol! Ahí va la Doca Evi. La Doca Evi se lo cumple. ¡Madre mía! Es este, ¿verdad? No se da cuenta, en serio. Madre mía, vaya empanadera tú, vaya crook, le van a volar la cabeza de tanto estar ahí. Hicimos la ventana, que siempre se suele hacer prefire, le van a volar la cabeza. Ah, pues no. Hostia, se les des también. No, y la flor lo peor, que no se han enterado ni de vergas tú. Madre mía, banda que está también. A ver. What the fuck. Nah, este no le preocupa la vida, ¿eh? O sea, este, la vida, se la pela. Dice, esto es otro camino más. A tomar por saco, amigo. A tomar por saco. Bueno, y se veía también, te digo, Hostia, que hay otro más. Tío, ¿no se acaba de dar cuenta que acaba de pesar la cabeza a la Sofía o qué? ¿Qué le pasa a la gente? Lo peor que la Sofía estaba intentando irse sin que le vieran. O sea, en plan, hasta luego, amigo. Nos vemos. Pero estaré ahora en directo. Bueno, no sé si estaré ahora o más tarde. Pero bueno, me gusta esa kill, también te digo, ¡Oh! Bueno, a ver, la ha hecho bien igualmente, ¿no? Se quiere suicidar igualmente, pero bueno. It's okay, bro, it's okay. Que hoy estaré en directo, seguramente esté haciendo algún que otro reaccionando. Ahí chulo pirulo. Y tú estás vaina, a ver si mañana puedo hacer ese directito. La verdad es que estaría bastante guay. Pero nada, a ver si me dan el permiso. Iba a anunciar a qué hora era y tal, pero bueno, no sé. Más o menos será sobre las 3 y media, 4, ¿vale? El directo, ¿vale? 3 y media, 4 de la tarde, ¿vale? Más o menos. Es cuando empiezo siempre los directos y tal. Así voy esperando a que sea todo el tema de Six Invitational y todo eso. ¡Oh! Bueno. No, no me he entendido eso, la verdad. Me quedo un poco rayado, ¿no? En plan, ¿qué es eso, tío? ¿What? ¿What? Ah, porque es el modo repetición. O sea, está con el modo repetición, vale, vale. Nada, entonces no tenía que ver. Me ha asustado, tú, el modo repetición. Digo, estaba un poco ahí bugueillo. Las patas. Los estos. Como Naruto, le dije, like Naruto. Se ha matado. Confirmamos que se ha matado. Se ha matado Paco. Mira, se llama Chicken Burger. Se va a hacer el ace, ¿verdad? Bueno, yo ya creo que empiece con el tema de las mejores jugadas. Porque, a ver, esto está bien para un ratillo. Pero, digamos, ¿ya cuánto? 2-3 minutos. Brr, mucho tiempo ya, amigo. Mucho tiempo ya viendo canteadas,
A mí lo siento mucho, gente, pero me pone muy nervioso ver jugadas así pochas, ¿eh? No voy a engañarte. Tal cual, me pone muy nervioso, en plan. Ya sabes que todo lo malo se pega y por eso no me. No quiero ver mucho eso, ¿verdad? ¡Hello! Está guay, entretenido, divertido. Pero gente directamente fallando muchas balas o haciendo tonterías y tal. Pues, en fin, ¿sabes? Es como que no sé. O lo hacen para que te rías de eso o para que. No sé, ¿verdad? Como premio, ¿no? En plan, mira qué gracioso es que, jaja, es una batalla de pacos. Toma, ala. Y lo peor es que se ha quedado en Yure. A ver la repetición. Ah, no, que estaba levantando, wow. Interesante, cuanto menos. Tac, tac, tac. Ok. ¿Es una Frost fuera? Ah, no, es su capitado, tú no sabes qué botón era. Madre mía. ¡Wow! Y el Serax dentro. ¿Qué timing, no? Justo se ha cargado a... LOL. Wow. Justo se ha cargado a la Maru que entraba por la ventana, tú. Tanto uno como otro. Hay algo, ¿verdad? Un stretch. Así es. ¡Ay, Favela! ¿Quién te ha visto y quién te ve? Qué tóxico. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Fabelita? LOL. Ese me ha gustado, ¿ves? Pero más de lo mismo. Suerte, no sé qué. Tómale, perro. Ve, ahí mezcla. Muy bien. El editor, muy bien, muy bien. Me ha gustado. Amazing. This editor. This edition. This edit. ¡Hola! ¡LOL! Ese me parece una pedazo de humillasala que le ha pegado. Muy bien, me ha gustado. ¡A pedras con ellos! Vale, ya se ha caído uno de ellos. Madre mía. LOL. Ah, está guay igualmente, ¿eh? Entretenido. Esto lo podía hacer yo muy poquitas veces, la verdad. Más que nada porque pocas veces tengo Claymore, también te digo, ¿no? Pero bueno. What the fuck? En fin. Todos heridos, tú. Esa es buena, ¿eh? Esa era buena. Si estaba ya más quemado ese truquito, desde el primer día, tú. ¿Sí lo ha visto? ¿What? What the fuck? LOL, la triple kill. Se va a matar el mismo, ¿verdad? Míralo. Oh. ¿Qué cojones? Hola, ¿qué tal? Hey, what happened? What happened? No es capaz de salir, ¿no? Ahora sí. Madre mía, te digo, el otro pobre que está delante. Pero es buena, ¿eh? Lo quedas encerrado. No voy a salir ahora. Es un caramelo. ¡Lo tenemos! ¡Tenemos una salvaje! Guantardo, por favor, que sea un guantardo. Se va a pegar el suyo. ¡Qué buena! Esta ya es otra cosa, gente. Let's go. Oh no. Esto ya es otra cosita, gente, hombre. Ah, esto lo vi yo en directo. Digo, esto me suena, digo, bueno, lo vi en directo. ¿Qué hice, hombre? Ah, es alemán, digo, ¿qué es esto, tío? No sé si es alemán, ¿qué idioma es este? Ah, digo, esto no es alemán, ¿qué idioma es alemán? Lo pone arriba, es de Arabia Saudí. Digo, alemán, mi huevo, vaya. Tú tienes lo de alemán, lo de yo de rubio, vamos. Lo que yo de rubio. Pero bueno, señor. Toma, en la boquita. ¡Oh! ¡Ju! Se la hace y la Twitch mienta de vacaciones, tú. La rebarbo, sos tremendo, sos buen Benardo. Por cierto, a partir del mes que viene, empezaremos a traer sorteos de accesorios y tal gaming, ¿vale? Para el tema de Twitch, que me acabo de acordar ahora, justo al ver esto de aquí abajo. No sé si se ha visto, yo creo que sí.
Porque este mes hay un sorteo de 50 euros para, bueno, para disponer para todo el mundo, ¿vale? Para todos aquellos que se suscriban y tal. 50 euros ahí en plan buena manteca para que te puedas comprar ahí bien buenas cositas, ¿vale? Tanto élites que sacan nuevos o, yo qué sé, pase de batalla, todas esas vainas. O créditos R6 en sí. Y el mes que viene ya, bueno, voy a hablar con una persona que me organice un poco de una pequeña cesta, ¿sabes? Que me meta a lo mejor, yo qué sé, 100 euros en premios. Que a lo mejor incluya auriculares, cascos, o sea, cascos, de auriculares, teclado, ratones, igual un mando para, ¿sabes? Creo que podría molar, solo para suscriptores, ¿vale? Para que lo sepáis. Meu Deus do céu. Es que soy una bestia parda, ha dicho, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Mi gente, lo he dicho, joder, me ha pasado ultra rápido, ¿verdad? En el momento que empezar así que los jugadores en plan todo pepinas, se ha pasado todo rápido, mi gente, lo he dicho. Un placer, mañana estaremos en directo. No sé si con esto del panel Rebel, que te lo digo en español, en inglés, no sé cómo es español. Luego, mañana con más y mejor. Adiós.